patente que las emociones acompañan toda nuestra vida, que influyen en el proceso del aprendizaje y también en el modo en que realizamos nuestro trabajo. Es el caso de las profesiones asistenciales, de las profesiones educativas, que implican un trato intenso y frecuente con personas, pero es extensivo también a las demás profesiones, porque en todas ellas se trata al cabo con personas y en todas ellas nos enfrentamos a experiencias de éxito o de fracaso que inciden en nuestra vida emocional. Las competencias emocionales son factores decisivos a la hora de ejercer buen liderazgo, y el líder no impone, al líder se le sigue. Inculca valores y principios, y esos valores y principios son compartidos por su equipo, y entonces realmente ese intercambio de comunicación tiene una meta común, porque todos tienen la misma visión de la cosa. Enseña a ver hacia dónde vamos. La relación entre médico y paciente es el acto fundamental de la asistencia sanitaria, ¿no? Existe esa empatía, si no existe ese flujo emocional, pues la cosa no funciona, o no, al menos no funciona como debería de funcionar. Por tanto, el manejo de las emociones y la conciencia clara de que están ahí, pues es fundamental en todo lo que tiene que ver con el acto médico, ¿no? Pues sí, la inteligencia emocional tiene un papel clave en la educación de los niños, tanto de la infancia como de la adolescencia. ¿Qué puede ayudar cuando se hacen adultos? Pues en primer lugar, a gestionar mejor sus emociones, pues ayuda mucho en el entorno laboral cuando comiencen a trabajar, a que se puedan relacionar mejor con sus compañeros de trabajo, a que se conozcan mejor a sí mismos y sepan verdaderamente lo que quieren. Califico de entorno emocional saludable tanto en la vida familiar como en la vida laboral aquel entorno en el que las personas se relacionan entre sí, evitando con naturalidad los dos extremos característicos de las relaciones: por un lado el aislamiento y por otro la absorción. Por el contrario, lo característico de las relaciones saludables es que en ellas las personas desarrollan vínculos solidarios sin perder su personalidad.